como dice usted, la palabra inhibir, cuando es desde niño, realmente no se puede llegar a experimentar qué es eso. O sea, porque está estigmatizado también, por ejemplo, que en los niños o en los hombres, en los varones, no lloran por ser hombres, por ejemplo. Sí, esa sería una manera de inhibir, ¿no? Que un niño, o Exactamente. sea, desde pequeño se le prohíba llorar, llega un momento entonces donde esa emoción termina desconociéndola. Exacto, a medida que va creciendo es como, No, pero, no o sea, sabes cómo. yo siento tristeza, Pero pero no. no sé cómo exteriorizar esa tristeza. Si lloro, es signo de debilidad, ¿no? O sea, eso fue lo que a mí me enseñaron en casa, que si lloro es porque soy débil. Y no, entonces, que llegue a ese punto, porque ha pasado, y de hecho a mí me ha pasado a nivel profesional, donde me han dicho, o sea, yo me he sentido triste, pero no puedo llorar.